Esta tarde en sesión ordinaria de ayuntamiento, el pleno analizó la abrogación de reglamentos de transporte, tránsito y vialidad, así como la creación de nuevos reglamentos y creación de Consejo de Movilidad para dar solución a las problemáticas viales del municipio. Por más de una hora, ediles analizaron los pros y los contras de establecer calles del centro de la ciudad como meramente peatonales para que las personas disfruten de su ciudad a pie, así como que los transportistas tengan voz, pero que no sean juez y parte para evitar problemas de interés, pero que se beneficiará al transporte público pues se colocarán parquímetros en el centro para que quien decida o requiera venir en su auto deba pagar estos o por lo contrario usar su bicicleta o el transporte público o bien dirigirse a pie que el cierre de calles no será de un día para otro sino que será paulatinamente y que por el momento solo estarán cerradas las que ya estaban en ese proceso, sin embargo se aprobó el nuevo reglamento del consejo de movilidad y luego de la creación de este con 12 votos a favor se tomó protesta a los miembros del consejo, integrado por miembros de asociaciones y sociedad civil como Laura Torres, presidente de la asociación de hoteles Francisco García, presidente del consejo turístico, Guillermo González, gerente del consejo turístico, Paulo Bisotto presidente de Canirac, Luz María Núñez en su carácter de ciudadana y miembro de los medios de comunicación, entre otros. Además señaló el alcalde que con esto no quiere decir que el problema de movilidad esté resuelto, pero que van por un buen camino con un panorama claro sobre la meta deseada y que el nuevo consejo tomará decisiones en coordinación con el cabildo. Podemos decir que hoy tenemos ya un camino claro que nos permitirá tomar decisiones para que poco a poco... Este problema vaya solucionándose. Habrá que invertir muchos recursos en transporte público, en infraestructura, en fin, hay muchas cosas que se tienen que llevar a cabo. Como todos los problemas que aquejan a esta ciudad y al mundo entero, no se pueden solucionar de la noche a la mañana. Pero estoy convencido que hoy arrancamos con el pie derecho un buen camino en donde está perfectamente claro hacia dónde queremos ir y me da mucho gusto, además que no solamente haya sido parte de los puntos de una consulta pública en donde la inmensa mayoría de la gente estuvo a favor, sino que hoy por unanimidad también lo votara todo este cabildo, es decir, todas las fuerzas políticas, grupos de ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, todos nos estamos sumando a solucionar unidos este problema y este gran consenso es el que seguramente generará el éxito que este programa requiere en beneficio de los ciudadanos. Además se aprobó que se dará una penalización moratoria para que los inmuebles que cambien de uso de suelo de habitacional a comercial se aplique, para que la ciudad siga siendo una ciudad viva con habitantes en su centro histórico y no puro comercio, y que a partir de la fecha de hoy nadie podrá cambiar el uso de suelo de las fincas del centro de la ciudad de habitacional a comercial. Además se aprobó la creación del Consejo Municipal para la atención integral de política pública de discapacidad y la modificación del presupuesto 2017 para el sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad Zapasma. Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrón.